Luego de incumplir las metas pactadas junto con los municipios para el robo de vehículos en el mes de abril, el gobierno del estado informó que se logró superar la meta para finales de junio. Estamos la cifra más baja desde agosto del 2008 con 885 vehículos robados. Esto también haciendo una comparación a través del tiempo, vemos cómo de un semestre a otro, de un año contra el otro, esta tendencia ya marcada y generalizada es de un 33% de disminución para ese periodo semestral. En lo que tiene que ver con el segundo trimestre, esta tendencia mejora aún más con un 42% al pasar de 5.472 vehículos a 3.165. Y en lo que tiene que ver al mes, esto aún se mejora con una tendencia que favorece una disminución del 52% al pasar de 1.836 vehículos en el mes de junio del año pasado a tan solo 885 en este mes de junio que acaba de terminar. También resaltar que el proceso de disminución de los robos también ha estado relacionado con la disminución de los robos con violencia, donde en el mes de junio vemos cómo disminuyó a 475 casos.